Descubrimos La ciudad de vapor, el último libro de Carlos Ruiz Zafón, autor de la saga De la sombra del viento. Emily Rosales, su editor, nos cuenta que esta es una obra en la que prende la magia del narrador que nos hizo soñar como nadie. La ciudad de vapor es un libro de relatos que se entrelazan para aportar nuevo valor, nuevas emociones y nuevas intrigas al conjunto de las cuatro novelas del Cementerio de los Libros Olvidados. Carlos Ruiz Zafón quiso dar a sus lectores esta nueva obra como un homenaje para celebrar la fidelidad de tantos lectores, de millones de lectores en todo el mundo que le siguieron a lo largo de 18 años de la publicación de la saga de La sombra del viento. Lo que van a encontrar los lectores va a ser, van a descubrir el origen histórico de esa biblioteca escondida. Esto nos va a llevar hasta Constantinopla y nos va a llegar hasta el paso de Miguel de Cervantes por Barcelona, y van a encontrar, por supuesto, el sentido de todas sus obras, que es la pervivencia de los libros y la fuerza de los libros a través de este santuario que es el Cementerio de los Libros Olvidados. Esta es una nueva obra, aunque está construida con materiales que ya conocemos, que ya nos resultan familiares. Aquí tenemos nuevas emociones, nuevas intrigas y una serie de relatos que se combinan para darnos el mismo sentido que ya conocíamos de las novelas anteriores. Quizá uno de estos grandes motivos es la pervivencia de la inocencia, ese personaje que al principio de La sombra del viento es inocente y cuando termina las cuatro novelas descubrimos que ha conservado su bondad a pesar de que ha pasado por toda clase de dificultades y avatares distintos. Con lo cual, esa ayuda de los libros y de la lectura para mantenerse, pues es algo que vamos a encontrar también a lo largo de los relatos de La ciudad de vapor. Bueno, Carlos Ruiz Zafón escribía a partir de unos escenarios que conocía muy bien, que son escenarios barceloneses a los que él ha dado un gran relieve y vemos continuamente como hay gente de todo el mundo que visita Barcelona buscando escenarios reales. Esos escenarios modernistas del Ensanche, del barrio gótico, de la Ribera, etcétera, etcétera, muchos de ellos son reales, otros están adecuados a una voluntad narrativa, a una voluntad de ficción, que es la que presidía la creación novelística de Carlos Ruiz Zafón. Era una forma de hacerle soñar, era una forma de hacer una Barcelona un poco más dickensiana, siendo Dickens uno de sus grandes referentes, y era una forma de combinar la realidad de su ciudad con sus sueños alrededor de unos personajes, de unas intrigas y de una voluntad de crear un mundo nuevo, un espacio nuevo, que es aquel en el que consigue que habitemos mientras estamos hojeando las páginas de sus libros.